en un principio, para el día de ayer, estaba fijado en un 61%. Bueno, se logró alcanzar un 65%, ¿sí? En donde, como ustedes sabrán, hay un 25% que queda liquidado con el mes de mayo, ¿no? Y a partir de ahí se ha ido incrementando un 15% el valor del índice en el mes de junio, alcanzando un 40% de aumento. En agosto se suma un 6% al valor índice, alcanzando un 46% de aumento. En octubre un 10% al valor índice, un 56%. Y en noviembre se suma un 9% al valor índice, alcanzando un 65% de aumento. ¿Cuándo será el final de revisión? Exacto, exacto. Esto va a ser en el momento que es una fórmula más mecánica, que en cuanto la inflación alcanzada, ¿no es cierto?, los tramos que se han asignado y que acabo de enunciar, inmediatamente se va a generar la convocatoria para volver a trabajar y en todo caso recomponer el salario, ¿no? Es decir que, recordemos, cuando estamos hablando de impactos en el valor índice, estamos hablando que el impacto es en el básico, esto que quede bien claro. Es decir, los puntos del cargo por el valor índice nos da justamente eso, nos da el básico. Respecto del piso, eso también es uno de los puntos que se modificaron. Ustedes recordarán que en este momento es 50.000 pesos el piso para el cargo inicial, es decir, maestro de grado, sin antigüedad y sin radio. En el día de ayer la propuesta fue un 20%. A través de la demanda de los compañeros logramos subir al 30%, es decir que el piso en este momento, teniendo en cuenta que la semana que viene vamos a tener resultados en el ámbito nacional, porque la paritaria se está ejecutando en este momento, bueno, ese piso en este momento, teniendo en cuenta los 50.000 de piso que tenemos para el cargo maestro de grado, pasaría con este 20% a 70.000 pesos. Para el mes de agosto va a ser de 74.000, entendiendo que el piso para ese momento va a ser de 53.333. Y para el mes de septiembre va a ser de 78.000 pesos para el cargo inicial, vuelvo a reiterar, sin antigüedad, sin radio, ¿sí? Entendiendo que el piso que otorgó Nación en ese momento fue de 56.666. Bien, esos serían algunos de los puntos. Después hay otros que son, digo, que también han sufrido modificación, el caso del código E66. Ustedes recordarán que, bueno, en el día de ayer nosotros mencionamos que habíamos unificado los cuatro tramos en uno solo y era de 4.901. Hoy lo hemos cerrado directamente en 5.000 pesos. Otra de las propuestas exactamente, el radio. Esto también vale aclarar que ha sido una de las demandas que se generó por sobre todo aquel sector de docente en el cual había quedado excluido. Bueno, hoy se ha trabajado para recomponer esta distribución, de manera que el radio 1, recordarán ustedes, tuvo un incremento, pasó del 20% al 40%, el radio 2 del 30% al 50%, el radio 3 del 40% al 60%. Ahora bien, incorporamos el radio 4, que pasó al 85%, el radio 5 al 105%, el radio 6 al 125% y el radio 7 al 145%.